Uruguay se planta definitivamente a presionar arriba y cuando recupera, o si no hay transiciones rápidas, que difícilmente es encontrarlas con este equipo que espera atrás, ataca en bloque y con muchos hombres. Sí, sí, lo mejor que tiene Uruguay en esa presión es que no presiona y juega para atrás, presiona y sigue para adelante. Bueno, atención. Tiro libre uruguayo, 7 del primer tiempo. Acomoda Nico de la Cruz para mandarla directamente al área donde subió Ronald. Ahí ven el envío, no se entendieron. Igualmente la agarró Ronald al medio, está gol. ¡Gol! ¡Pelistri! ¡Gol! Uruguayo Facundo Pelistri. Levantó Nicolás de la Cruz, un envío frontal que cayó en el segundo palo donde Ronald saltó mano a mano con un boliviano, logró bajarla al corazón del área y apareció Facundo para empujarla por el segundo palo en 8 del primer tiempo. Uruguay 1, Bolivia 0, Facundo Pelistri. Y la trabajó Uruguay, ¿por qué? Porque puso a todo el mundo de un lado y solo Araújo mano a mano con el boliviano del otro. La pelota se la puso en la cabeza Nico de la Cruz. Araújo la bajó, Pelistri con arco casi libre, la mandó para adentro, duró poco el 0-0 en Bolivia. Buscando la ventaja en este caso física, porque Araújo es más alto que todos los bolivianos y por eso le permitieron jugar el mano a mano contra el capitán boliviano. El salto del hombre del Barcelona es brutal para mandar la pelota al medio. Primero el que no llega es Matías Olivera e ingresando por el segundo palo Facundo Pelistri la empuja al gol con su cabeza. Abre el partido Uruguay y ahora a ver cuántos goles hacemos frente a Bolivia. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Mirá lo que te iba a decir. Claro. Gracias y acá Bolivia, la pelota Bolivia hasta que recupera Uruguay. Lo terminan agarrando a Valverde que logró soltar a tiempo hacia la izquierda para que trepe nuevamente Viña y ahora de la Araújo. Maxi con la pelota dominada, engancha para meterse en el área, filtra para Darwin, otra diagonal sensacional y es gol. ¡Gol! Darwin Núñez de tanto ir e insistir y buscar iba a terminar cayendo el gol del 19. Salida rápida de Uruguay, de Valverde para Viña, de Viña para Araújo y Araújo traslada y filtra gran pelota para Darwin con una diagonal exuberante, define de zurda ante la salida de Vizcarra y en 21 Uruguay se pone 2-0 ante Bolivia. Darwin Núñez. Si Uruguay contra un equipo que estaba en el fondo generaba por todos lados, imaginen lo que es Uruguay con un equipo que había salido. Espacio por todos lados, un pase brillante de Araújo, la definición de Darwin fue notable. Bolivia se adelantó y Uruguay aprovechó los espacios que dejó este conjunto del altiplano, que deja mucho que desear en todas las facetas del juego. Trasladó bien Araújo, vio el pique en diagonal de Darwin Núñez, no marcó a nadie la defensa boliviana, definición de zurda del artiguense, que ahora sí se saca las ganas de anotar, y Uruguay consigue el segundo gol frente a esta selección pobrísima de Bolivia. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Otro win de la Cruz para Darwin y Darwin para de la Cruz que intenta filtrar pelota para Maxi. Araújo, qué lindo, Araújo, qué lindo, Araújo, qué lindo. Maximiliano Araújo aprovechó tremenda asistencia del Nico de la Cruz y ante la desesperada salida de Vizcarra logró definir de forma sutil. Hay un desvío en el camino pero el balón entra pidiendo permiso y llegó el tercero. Uruguay 3 Bolivia 0. Apareció en 33 del segundo tiempo Maxi Araújo. Y hace un ratito yo decía, ¿no? Qué jugador que me gusta Araújo, porque hace todo lo que tiene que hacer, a veces le sale mejor, a veces le sale peor. El pase de la Cruz es extraordinario. La definición, abogado, es hacia el medio del arco. El arquero achica, se levanta las piernas. Y la verdad que Nández tiene un mérito enorme porque recupera la pelota, otra vez dando la intensidad, presionando bien arriba,
asistiéndolo a Darwin Núñez para que este juegue con De la Cruz, que pone un pase exquisito para el pique de Araujo, que se filtra ante los zagueros bolivianos, que define de pierna derecha. Un mérito bárbaro para el número 20 de la selección, que marca su segundo tanto en la Copa América venciendo a Vizcarra y que ahora sí asegura lo que será un nuevo triunfo celeste. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Acá se viene Naitan, trepa por derecha, Veloz Carrera, jugó para Valverde. Valverde habilitó a Pelistri, Pelistri al fondo para Federico, tira con los ¡Gol! ¡Alcón! ¡Gol! ¡Uruguayo Valverde! Veloz Carrera del 15, jugó para Pelistri, devolvió para Federico y adentro del área definió de primera con sutileza hacia el palo derecho de Vizcarra, que se tiró pero no llegó. 36 del complemento, Uruguay 4, Bolivia 0, el capitán Valverde. Y apareció Valverde con una jugada estilo Valverde, se la dio a Pelistri, que está jugando notable, y Pelistri no miró para adelante, miró hacia atrás, se la jugó a Valverde, que con exquisitez definió contra el palo derecho. La arranca Valverde en posición de 8 en la mitad de la cancha. Se saca un hombre de arriba y acelera y arranca con su zancada típica para abrir a la derecha y buscar la devolución de Pelistri, que notablemente lo vuelve a encontrar el capitán uruguayo, que define bien abriendo el botín derecho para ponerla bien lejos del alcance de Vizcarra. Uruguay ahora sí amplía la cuenta y aparece un gol necesario quizás para Federico Valverde. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Al 43 y medio, segundo tiempo, entró Georgian y la primera que toque el número 10 va a caer en el área que defiende Bolivia. Atención, Uruguay busca el quinto. Suárez en el área, Araujo en el área, Olivera en el área. Levanta la Georgian para el zurdazo, pero solamente para distraer esta Blaza, que tiene gran pegada, pero esta bola no se la saca nadie al 10. Y ahí viene Georgian con el envío cerrado y lindo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo Bentancur! Gran centro de Georgian en la primera que tocó, la puso divino al segundo palo. La empuja Bentancur y Uruguay pasa a ganar 5-0, 43 y medio, segundo tiempo, Bentancur de cabeza. Increíble, pero cierto. Entra Georgian, primera pelota, pase de gol. Entra Bentancur, primera pelota, gol. Uruguay se florea, descansó 30 y pico de minutos. Gana, golea, gusta, conforma a todo el mundo. Buena pegada de Georgian colocando el centro al segundo palo para el ingreso de varios uruguayos sueltos, pero es Bentancur el que conecta de cabeza, vence a Vizcarra, que quedó estacado en la línea de gol. Y Bentancur entonces anota el quinto uruguayo, que ahora sí se florea y golea lotería frente a Bolivia. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.